Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para repasar el acontecer noticioso internacional de la semana. Juntos viajaremos por el mundo a través de la información. Por supuesto, iniciamos nuestro resumen semanal con el tema de los envíos de paquetes con dispositivos explosivos a reconocidas figuras públicas en los Estados Unidos. Así empieza nuestro viaje. Esto es Noticia Mundo. Desde el martes por la noche, oponentes políticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezaron a figurar como destinatarios de paquetes con cargas explosivas que han sido catalogadas como rudimentarias por diferentes medios. En la lista de destinatarios se encuentran el expresidente Barack Obama y la contrincante demócrata Hillary Clinton, a quien Trump venció en las elecciones realizadas hace casi 2 años. El mismo tipo de paquetes fueron dirigidos al millonario George Soros, al ex vicepresidente John Biden, a la torre de la compañía Warner en Nueva York, sede de las oficinas de la cadena CNN en esa ciudad, que incluso fue desalojada por segunda vez debido a una falsa alarma el jueves por la noche. También hubo envíos dirigidos al ex fiscal general Eric Holler e incluso al actor Robert De Niro, quien criticó las políticas del gobierno estadounidense en la pasada ceremonia de los premios Tommy. Es decir, el denominador común de estos envíos es que fueron dirigidos a demócratas o críticos del presidente Trump. Los reportes oficiales contabilizaron 12 envíos que tenían como remitente el nombre de la expresidenta del Partido Demócrata, Debbie Wasserman. El viernes por la mañana fue localizado otro paquete en una oficina postal en Nueva York. Las autoridades han sido prudentes respecto a la investigación y hasta ahora no han denominado el envío de los paquetes como un ataque terrorista. Solo se ha informado que los envíos podrían haberse realizado desde Florida y por el contrario, instaron a los ciudadanos de la gran urbe neoyorquina a mantener la calma y a estar alerta para reportar cualquier anomalía. Ante los hechos, el presidente Trump señaló a los medios como responsables de medir el tono y la hostilidad para no propiciar este tipo de acciones. En el curso de la investigación, dijo que la seguridad del país es su máxima prioridad. Of the American people is my highest and absolute priority. La seguridad del pueblo estadounidense es mi absoluta y máxima prioridad. Acabo de concluir una reunión con el FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Mientras hablamos, los paquetes están siendo inspeccionados por los mejores expertos en explosivos y se está llevando a cabo una importante investigación federal. No place in the United States of America. Los paquetes enviados no llegaron directamente a manos de sus destinatarios y no se ha hecho público ningún perfil de los posibles responsables, aunque las características de los artefactos explosivos enviados han sido descritas por medios locales como rudimentarias. En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en París, al margen de los actos de conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial el próximo 11 de noviembre. La información fue confirmada por el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, durante una reunión con el mandatario ruso en Moscú. Bolton dijo que Trump se sentirá muy feliz de reunirse con Putin en París. Por su parte, el jefe de Estado ruso afirmó que sería de utilidad continuar un diálogo directo con el presidente Trump si los estadounidenses están interesados en este contacto. A pesar de la anuencia a un encuentro de máximo nivel entre Estados Unidos y Rusia, la estabilidad nuclear está en vilo luego de que Estados Unidos amenazara con romper el tratado ruso firmado en 1987 debido a que la ruptura de este acuerdo daría luz verde al aumento de arsenal nuclear en el mundo. Estados Unidos amenazó con retirarse del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio firmado en 1987 por el presidente Ronald Reagan y su similar soviético, Mikhail Gorbachev. El presidente Donald Trump culpa a Rusia de su decisión. Rusia ha violado el acuerdo. Los rusos, a través de su canciller, Sergei Lavrov, culpan a Estados Unidos de la tensión. Estados Unidos está difuminando los términos básicos del acuerdo. Y ambos gobiernos amenazan con desestabilizar el equilibrio nuclear mundial. Por lo que vamos a terminar con el acuerdo y vamos a desarrollar las armas. Cualquier acción enfrentará una reacción porque la estabilidad estratégica puede ser garantizada únicamente sobre una base de paridad.
Trump envió a su asesor de seguridad, John Bolton, a Moscú para negociar la situación, aunque algunos analistas advierten que el daño está hecho. La situación empeora y es tan peligrosa como cualquier carrera armamentista, porque poseen demasiados misiles que podrían ser lanzados tarde o temprano, incluso si nadie quiere hacerlo. Durante su mandato, el presidente Barack Obama también acusó a Rusia de violar ese tratado nuclear. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Nuestro viaje continuaremos después de una muy breve pausa. Es momento de hacer una escala en nuestro viaje. Continuaremos después de una muy breve pausa. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi, crítico del gobierno saudí, es aún un caso sin resolver que tensa las relaciones de Arabia Saudita con Turquía, con Alemania, Canadá y Estados Unidos. Así continuamos, es Noticia Mundo. La canciller alemana Angela Merkel anunció el fin de semana anterior la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí como medida de rechazo al asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Merkel destacó que en lo que respecta a las exportaciones de armas, estas no pueden tener lugar en el momento en que estamos. La canciller subrayó además que las explicaciones dadas hasta ahora por Riad no son suficientes y dijo que Berlín procurará coordinarse con sus socios para asumir una posición común ante el gobierno saudí. Tras este anuncio, el primer ministro canadiense Justin Trudeau expuso la posibilidad de que su país también suspenda la venta de armamento a Arabia Saudita, respaldado en la existencia de cláusulas que deben seguir los saudíes sobre el uso de la mercancía que se les vendió. El asesinato de Khashoggi habría sido premeditado, según la información que la Fiscalía General de Arabia Saudí ha recibido de Turquía sobre este caso, ocurrido el pasado 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul. Las autoridades de investigación estatal informaron que la Fiscalía General Saudí recibió informaciones de la parte turca del equipo compuesto por investigadores de Arabia Saudita y Turquía, señalando que los acusados de este incidente tenían la intención premeditada de matar a Khashoggi. En un breve comunicado, el fiscal general Saud Al-Moyed aseguró que el organismo que dirige prosigue sus propias investigaciones con los 18 acusados con el fin de alcanzar la verdad. En Inglaterra, la primera ministra británica Theresa May afirmó en el Parlamento británico que sería preferible extender el periodo de transición del Brexit más allá de diciembre de 2020 en determinadas circunstancias. La jefa de gobierno aseguró que el 95% de los asuntos sobre la mesa en las negociaciones entre Londres y Bruselas ya están acordados y queda por establecer un mecanismo que asegure que no se levanta una frontera en Irlanda del Norte. May indicó que en caso de que terminen los 21 meses del periodo de transición sin que se haya llegado a un acuerdo comercial en firme con la Unión Europea, el Reino Unido deberá tomar la decisión soberana de extender ese periodo o bien activar una cláusula de seguridad que obligue a que el país permanezca temporalmente en la unión aduanera. La policía francesa evacuó un campamento improvisado de inmigrantes en el norte de Francia, en donde vivían alrededor de 1.800 personas. Cientos de policías se desplegaron en el campamento para expulsar a los migrantes, la mayoría de ellos kurdos iraquíes, que serán alojados en centros de la región. Los migrantes vivían en el campamento sin acceso a duchas ni baños. Una evacuación del mismo tipo ya había tenido lugar el 28 de septiembre cuando alrededor de 500 personas habían sido trasladadas en autobús a varios centros de acogida en la región. En China estrenaron el puente marítimo más largo del mundo que mide 55 kilómetros. Consumió más de 1 millón de metros cúbicos de cemento y se describe como capaz de resistir un sismo de magnitud 8. El presidente chino Xi Jinping inauguró la colosal infraestructura en la que se han dedicado casi 9 años de trabajo. En su edificación se han empleado 420 mil toneladas de acero. Esta es una cantidad que permitiría fabricar 60 réplicas de la Torre Eiffel, con un costo de 16 mil millones de euros. El puente une las ciudades de Hong Kong, Shanghái y Macao con la intención de fomentar la integración económica del territorio autónomo con las urbes del sur del país.
El puente está pensado para durar 120 años y para soportar ráfagas de viento de hasta 340 kilómetros por hora en una región donde los tifones son frecuentes. Hasta ahora, los habitantes de Hong Kong, Macao y Zhuhai viajaban en barco entre estas tres ciudades. El presidente colombiano Iván Duque se reunió con el Papa Francisco y aseguró que durante el encuentro el pontífice respaldó y exaltó la política de su país de acogida de brazos abiertos de inmigrantes venezolanos. El mandatario destacó que también explicó al Papa que se están haciendo esfuerzos con la comunidad internacional para movilizar recursos para que se tenga una respuesta multilateral a esta problemática. Según el mandatario, en sus reuniones en el Vaticano con el Papa y con el secretario de Estado, Pietro Parolin, el mensaje que recibió fue de exaltar lo que está haciendo Colombia, una política migratoria de brazos abiertos con los hermanos venezolanos y que es un mensaje a Colombia, a América Latina y al mundo. Vamos a un corte, tras la pausa continuaremos nuestro resumen semanal con las principales noticias. Avanzamos en el viaje por las noticias en nuestro resumen semanal de la información internacional más destacada. Esto es Noticia Mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizó una visita a Panamá y México y parte de su agenda estuvo basada en la situación de Venezuela. El funcionario advirtió que continuará buscando mecanismos de presión en conjunto con los países de la región hasta lograr la salida del actual presidente Nicolás Maduro. El gobierno del presidente Donald Trump sigue atento a lo que ocurre en Venezuela, país en el que se ha centrado la atención de parte de la agenda del secretario de Estado Mike Pompeo en su visita a Panamá y México. Hemos instado al pueblo de Venezuela a que restablezca la democracia en su propio país y ya han visto las sanciones que hemos implementado, no solo contra el país, lo que a veces tiene un impacto adverso en el pueblo de Venezuela, sino también contra el liderazgo venezolano y las personas que presionan sus propios ciudadanos. Celebra la labor de organismos como la OEA y el Grupo de Lima al ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que mejore las condiciones de vida de los venezolanos. Estoy seguro de que encontraremos otros lugares donde podamos ejercer presión de una manera que convencerá a Maduro de que esto no va a funcionar, que no podrá retener el poder para siempre y que reprimir a su gente de la forma en que lo ha hecho es inhumano e inapropiado. El secretario Pompeo afirma que Venezuela es un país con gran capacidad económica y posibilidad de tener riquezas reales. Lo único que falta es restaurar el Estado de Derecho y condiciones apropiadas para su crecimiento, por lo que Estados Unidos seguirá trabajando para lograrlo lo más pronto posible. Natalia Salas Guaitero, Voz de América, Washington. El Parlamento Europeo aprobó el jueves una nueva resolución para Venezuela en la que pide una autopsia internacional por el caso del concejal Fernando Albán. Asimismo, instó a estados de la Unión Europea a adherirse a dicha solicitud para que la Corte Penal Internacional investigue crímenes de lesa humanidad y pide además que se refuercen sanciones si hay deterioro democrático. Fernando Albán permanecía detenido por la policía política de Venezuela cuando se supo de su muerte. Según el gobierno, se trató de un suicidio, sin embargo, se han encontrado fallas en la versión oficial, lo que ha dado fuerza a la teoría de asesinato. Continuamos con el tema de Venezuela, pues la exdiputada y líder opositora María Corina Machado denunció que fue atacada por personas no identificadas mientras recorría la localidad de Upata en Estado Bolívar. El hecho ocurrió la tarde del miércoles y luego de resguardarse, Machado publicó en sus redes un video en el que denuncia que el ataque fue planeado y ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, afirmó que Machado solo busca aumentar su caído rating. Ocurrió un atentado por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus mafias en el Estado Bolívar contra los ciudadanos y el equipo que caminábamos recorriendo hoy las calles de Upata. Acabamos de ser agredidos, golpeados, robados en un atentado planificado y ejecutado por la alcaldesa del municipio Piar y un grupo de delincuentes que, viendo la cantidad de gente que nos esperaba y que caminábamos muchas cuadras en esta ciudad de Upata, nos esperaron en la Plaza Bolívar. ¿Qué más pretenden quitarnos?
¿Qué más pretenden negarle al pueblo de Venezuela que hoy está de pie decidido a avanzar? Sépanlo bien. Nos podrán perseguir, atacar, golpear, robar. Aquí nadie va a detenerse. No vamos a retroceder. El país y el mundo saben que es un régimen criminal. Este Estado Bolívar ha estado permeado, controlado por las mafias del oro, del narcotráfico, del coltán, que están asesinando ciudadanos en las minas porque la guerrilla ha ido invadiendo territorio venezolano aquí en todo el Estado Bolívar. Pues sépanlo bien, los criminales no nos van a detener. Si creen que con golpes, con amenazas, con heridas, con palos, con huevos que nos lanzaron, nos pegaron en la cara, nos van a detener, se equivocan. Con más razón hoy, viendo esa cara monstruosa del crimen, esa cara cruel de quien se sabe descubierto como delincuente por el mundo entero, no nos van a detener. Avanzamos, Venezuela. Seguiremos recorriendo todo nuestro país con más fuerza cada día. El buque hospital USNS Comfort de la Armada de Estados Unidos atracó el fin de semana anterior en la ciudad de Esmeralda, en el noroccidente de Ecuador. Desde entonces realiza a diario alrededor de 40 cirugías y atiende a cientos de pacientes con diferentes padecimientos. Los tripulantes de la embarcación instalaron los equipos médicos en dos centros cercanos al puerto para atender allí los casos menos graves. Sobre esto nos habló Jacopo Lucci, periodista de La Voz de América. Estamos en Esmeraldas, Ecuador. La primera etapa de la misión Promesa Duradera, la misión del buque hospital USNS Comfort, en esta misión que durará hasta Navidad en su primera etapa. Aquí nos encontramos, como ustedes pueden ver detrás de mí, en el sitio médico 1 en la Universidad de Esmeraldas, donde los médicos y el personal médico está atendiendo a las personas. En este lugar se tratan los casos menos graves, el servicio de ambulatorio, de fisiatría y cosas así, también salud de la mujer y dermatología. Y son curas preliminares, mientras los casos más graves son revisados aquí, también en el otro sitio médico que se encuentra aquí en Esmeraldas, y después las personas son trasladadas al buque hospital que se encuentra a algo como 6 kilómetros afuera del puerto de Esmeraldas. Y como han declarado aquí las autoridades también ecuadorianas, pero también de la Fuerza Naval de Estados Unidos, una media de 300 personas han llegado aquí cada día, y esta primera parte de la misión terminará mañana, mientras el sábado el buque se mudará a Perú, en la ciudad de Paita. Yo soy Jacopo Lucci de La Voz de América, informando desde Esmeraldas, Ecuador. El ministro de Producción y Trabajo de Argentina, Dante Sica, estimó que la economía de su país comenzará a recuperarse en el segundo trimestre de 2019, aunque bajará un 0.5% este año y estará en números positivos en 2020. Sica también plantea el objetivo de triplicar las exportaciones argentinas hasta 2030 y pasar de 10.000 a 40.000 empresas que vendan en el extranjero. Agregó que las empresas españolas que no se van de Argentina van a tratar de que aumente su participación. Insistió en que el proyecto presupuestario de 2019 prevé un descenso económico menor que el calculado por el Fondo Monetario Internacional, pues hay sectores económicos que no han caído y otros sí retrocedieron. A dos semanas de que se inicie el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, la Fiscalía Federal solicitó desestimar varios de los 17 cargos de los que se le acusa. Con una carta de 14 páginas al juez Brian Cogan, quien lleva el caso contra el Chapo Guzmán, la Fiscalía optó por no proceder a ciertas violaciones acusadas, lo que significaría que Joaquín Guzmán podría ser juzgado por 11 en vez de 17 cargos. En una pasada entrevista con La Voz de América, su abogado había señalado que el Chapo no es el capo que se ha mostrado y lo calificó de chivo expiatorio. Es muy fácil culpar de todo al señor Guzmán y dejar que los otros traficantes de drogas continúen haciendo lo que están haciendo. Pese a esto, aunque la defensa ha sugerido que la decisión es por falta de pruebas, en el documento aún no respondido por el juez se señala que la decisión de la fiscalía se habría tomado para propósito de racionalizar su caso. Cabe recordar que hace dos semanas una de las quejas de la defensa
durante la última audiencia de seguimiento fue la cantidad de documentos que superan los 13.000 en relación al poco tiempo previo al inicio del proceso, lo que para ellos es injusto. Hacemos lo mejor que podemos porque esta es la vida de un abogado defensor. No necesariamente puedes elegir las circunstancias de tu defensa, pero es dificilísimo cuando nos enfrentamos a una máquina tan grande como es el gobierno. Me he estado preparando para este caso durante años. Son casi 10 años. La respuesta del juez frente a la carta señalada podría darse incluso el 5 de noviembre, el mismo día de la elección de jurados, cuando oficialmente comienza el juicio. Al mismo tiempo, se espera que se dé a conocer una decisión frente a dónde el Chapo pasará las noches durante los 3 o 4 meses que dure el proceso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Así estuvo el mundo durante esta semana. Gracias por viajar con nosotros a través de la información. Soy Alejandro Ramírez. Nos vemos en 8 días en una nueva entrega de Es Noticia Mundo. Hasta la próxima.